Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado en el primer espacio estelar de hoy, recibimos a Eduardo Sanz Lobatón, quien aspira a la presidencia del Distrito Nacional en el Partido Revolucionario Moderno, PRM. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, contento de estar con ustedes de nuevo y a sus órdenes. Bueno, salud. Ah, muchísimas Ahí gracias. Ahí viene el cafecito. Sí, necesario y oportuno. Ahí está, ahora sí. Gracias, Luis. Primero, si cuenta con el respaldo de alguno de los dirigentes importantes del partido o candidatos. Y segundo, para introducir el tema, ¿qué estás ofreciendo al electorado PRMista para que te elija presidente del distrito? Primero, don Muchi, nosotros contamos con un gran consenso a lo interno de las fuerzas del PRM en la capital. Cuando digo eso, quiero decir de la gente, la capital está dividida en 58 zonas y la mayoría de los presidentes de los comités zonales, porque mucha gente está acostumbrada a oír los nombres sonoros, pero esto es un asunto que viene de Guachupita, de Gualey, de Manganagua, de Los Manguitos, de La Puya, de los sectores más populares de la ciudad de Santo Domingo, que al final del día tienen un caudal de votantes determinante, no solo en la capital, sino en el país. Y del mismo modo nosotros contamos respaldo con dirigentes de la nombradía, por ejemplo, Farideh Raful, Alfredo Pacheco, Ramón Bueno, Sergio Moya, que son 4 de los 5 diputados que tiene el PRM en la capital, la mayoría de los regidores del ayuntamiento del Distrito Nacional, que es la institución más importante con la que cuenta el PRM como institución pública. También abrumadoramente yo los no apoya. Sé si el PRM cuenta con el ayuntamiento. No, pero claro que sí. David Collado es un miembro de la dirección ejecutiva del PRM y yo fui uno de sus hacedores de su campaña y evidentemente el ayuntamiento del Distrito Nacional está controlado por un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Del mismo modo, el compañero Luis Abinader ha expresado públicamente su respaldo a nuestra candidatura. Gente muy connotada del proyecto del presidente Hipólito Mejía también ha hecho lo mismo. Nosotros creemos, ahora entro a la segunda parte de su pregunta, este país no cree en los partidos políticos ya. Este país está hastiado, cansado de la política tradicional. Y entonces habemos un grupo de gente que hemos considerado que la democracia representativa, desde su concepción por los filósofos de la Ilustración, no funciona sin partido político. Pueden tener otro nombre, pero al final la democracia representativa necesita partidos políticos. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo porque los partidos políticos, que son los que paren los gobiernos, sean instituciones que tengan formación vocacional, que tengan formación partidaria, que tengan formación cívica, que haya un sedazo de que no cualquiera o de qué manera puedan producirse estas candidaturas. El PRM tiene que decirle a esta sociedad, por ejemplo, que nosotros podemos tener unos locales donde los sábados en la tarde se puedan abrir escuelas vocacionales, se puedan dar las clases de inglés, clases cívicas, podamos tener realmente una instrucción cívica de nuestros militantes para que el que quiera ser diputado, para el que quiera ser regidor, pueda tener en un partido político una instrucción. Volver a un poco. Déjame interrumpirte. ¿Y para qué va a querer alguien que quiere ser diputado o regidor estudiar nada, si eso es con dinero? Le voy a decir una cosa. Usted me está dando la razón. Si nosotros nos descuidamos, en algunos 10, 15 años, el Congreso de la República Dominicana estará lleno de funcionarios corruptos del gobierno, de gente ligada a negocios sucios como el narcotráfico, o de algunos 3 o 4 patrocinados de las 20 familias de este país, y más nadie va a poder aspirar. Se te olvidó mencionar. Más nadie va a poder aspirar. Oye, los grupos que se te olvidaron. Los riferos. Hay casi 40 legisladores que son dueños de banca de apuestas. Y no solo los riferos. Los gaseros y los guagüeros y camioneros. Y lo que parecen riferos también, que es otra cosa. ¿Qué le quiero decir? La democracia dominicana no puede funcionar si para usted ser diputado de la capital, usted tiene que buscar 30, 40, 50 millones de pesos. Porque cuando usted suma los salarios de un diputado en 4 años, no llegan a 14 millones de pesos. ¿Y por qué usted va a invertir 50 si su remuneración va a ser 14? Esperando la Odebrecht. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros cambiar ese sistema, tenemos que sacudir los partidos. Y los partidos no pueden ser fábricas de corrupción, tienen que ser fábricas de liderazgo. Tienen que ser entonces, definitivamente, yo creo que el PRM, que
tengo que reconocer que ha hecho un esfuerzo en ese sentido. Porque, por ejemplo, el diputado más joven del país, la diputada más joven del país, que es la diputada por los Alcarrizos, es del PRM. El senador más joven del país, que es el senador por Puerto Plata, mi buen amigo José Ignacio Paliza, es del PRM. El alcalde más joven del país es del PRM. Y esos son esfuerzos. Que tú te vas al país entero, y el PRM, no nos olvidemos, surge de 32 sentencias del Tribunal Superior Electoral, que quien les habla fue el abogado de Hipólito Mejía, de Andrés Bautista y de Orlando Jorge cuando los expulsaron del PRD. Bueno, y nosotros salimos de ahí porque no nos quieren dar democracia, porque no se puede competir, porque no se puede participar. Y en un año y pico, inédito en la historia dominicana, fundamos un partido que saca un 35% de los votos. Entonces, ahora, eso no es suficiente. El PRM tiene que abrirse, tiene que permitir un debate sincero de esta sociedad para que expresiones legítimas de indignación con este tema de Odebrecht, con muchísimo... Este país no puede seguir siendo el país que la gente vaya a la política para, sin nunca haber pagado impuestos, sin nunca haberse reconocido una actividad productiva, en 8 o 9 años un gobierno, tú andas en un helicóptero. Es que esta no puede ser la sociedad. Yo tengo 4 hijos y esa no es la sociedad que yo quiero para mis hijos. Entonces, creo que los partidos políticos son la vía para eso. Entonces, el PRM abre un proceso. Nosotros estamos con un grado de sensatez, tratando de llevar un grado de sensatez a esto y decir, yo aspiro a presidir la capital, porque en los últimos 30 años, ningún partido político que no haya ganado la capital gana la presidencia. Y yo creo que puede servir de una punta de lanza, de un ejemplo, de una organización. A nosotros nos apoya doña Milagros Ortiz Bosch también, que es la actual presidenta del Comité del Distrito del PRM. Ser presidente del Distrito Nacional, porque el PRM tiene una estructura un poco compleja, o sea, está eligiendo 20... ¿cuántos vicepresidentes? 21 vicepresidentes, además del presidente, secretario general, y luego 21 subsecretarios. Tú aspiras a presidente en la capital, o sea, son muchos los organismos. Claro, ¿qué implica ser el presidente en Santo Domingo, en el Distrito Nacional? El primero que tiene una función reguladora de algunos de los principales cargos del país, como son 18 deputaciones, 30 y pico de regidurías, la senaduría de la capital y el alcalde de la capital, que de algún modo al presidente del PRM en la capital le incumbe administrar, regular esos procesos electorales. Pero más importante que eso, nosotros tendríamos un trabajo con casi el 20 y tanto % del electorado a nivel del país que se congrega en el Gran Santo Domingo, que si tú le incluyes la provincia, porque en la capital hay casi 1 millón de votantes, pero de manera transeúnte se mueven casi 3 millones de habitantes, que vendrían siendo casi la mitad del electorado. O sea que tiene una función que te permite una vocería, te permite una influencia, eres miembro del más alto organismo de dirección del partido en la dirección ejecutiva, que yo soy actualmente, pero una de las razones por las que yo... Y otras cosas que no son tan cómodas. Exacto. Que el que gane, ¿verdad? A cada puesto hay 1000 candidatos. Así es. El que gane... pensará que ganó por sus propios méritos. Y los 10 o 20 que pierdan, te va a echar la culpa. Mire, yo fui delegado del partido ante la Junta Central del Distrito. Yo fui el delegado de David Collado, de Luis Abinader y de Alberto Atala, que eran los 3 candidatos principales. Y de los 18 candidatos a diputados, solo ganaron 5. Porque 13, lamentablemente, no hicimos mayoría en lo congresional, hicimos mayoría en lo municipal. Y yo viví ese proceso desde ahí defendiendo esos votos y recuerdo esas insatisfacciones. Pero el problema es que esas insatisfacciones en un sistema que no tiene un arbitraje sensato, correcto, producen insatisfacciones. Pero yo creo que la doctora Milagros Ortiz Bosch en eso pudo lograr en el proceso pasado, junto a muchos otros, las combinaciones necesarias que nos llevaron a la victoria. Yo recuerdo muy bien que me honro muchísimo de haber participado del acuerdo que generó que David fuera el candidato a alcalde, retirándose Alfredo Pacheco, que terminó Digna Reynoso de Pacheco siendo la vicealcaldesa, y eso fue un acuerdo que se hizo en el Comité del Distrito Nacional del PRM, del que yo participé, y ganamos las elecciones. Una de las cosas que yo le digo a los electores de mi partido es que nosotros hemos demostrado que podemos generar victoria. O sea, nosotros teníamos desde el año 2002 que siempre perdíamos en la capital. En el año 2016... si bien es cierto que no ganamos todo, ganamos una buena parte. Tuvimos la diputada más votada del Distrito Nacional, que fue mi hermana Farideh Raful. Sí. Y Farideh salió también de ese proceso en el que nosotros colaboramos, porque yo fui el director de campaña del PRM en la capital en el año 2016. Entonces,
Yo creo que todo eso son haberes, y este proceso que vive el PRM, no solo en la capital, sino a nivel nacional, yo he dicho públicamente de que nosotros amanecemos el 19 de marzo diciéndole a esta sociedad que podemos gobernar, o amanecemos diciéndole a esta sociedad que no tenemos madurez para gobernar. Porque si una organización política no puede elegir sus dirigentes, no puede administrar un país. A propósito de este proceso, es evidente que ha habido acuerdos entre líderes de esta organización política. Bueno, Hipólito Mejía, Luis Abinader, empujando la candidatura presidencial de Paliza, y la secretaría general de Carolina Mejía. Aparentemente no todo el mundo está de acuerdo con la fórmula, algunos apoyarían a uno o al otro, pero sí ha habido críticas dentro del mismo partido de aspirantes a cargos similares que entienden que está mal ese tipo de alianza. Mira, ¿cuál es su posición? Casualmente, aquí en el estudio hablaba yo con un compañero que ustedes van a entrevistar ahora, con el compañero Aneu, de ese tema, y la verdad es que en el PRM ha habido un verdadero ensayo democrático muy hermoso. Porque a diferencia de otras organizaciones, lo que han hecho Hipólito y Luis no es decir, son Paliza y Carolina, levanten la mano. No. Ellos han hecho una propuesta y más de 500,000 de dominicanos van a ir a las urnas, ellos solos. Cuando yo vaya a votar, Luis Abinader no va a estar detrás de mí, yo voy a ir a votar y yo voy a votar porque yo quiera. Ahora, lo que es legítimo de parte de todo liderazgo es hacer la propuesta. Por ejemplo, tú coges a Barack Obama, y cuando Barack Obama sale como candidato a presidente de Estados Unidos, lo hace al lado de Jimmy Carter y al lado de Ted Kennedy, que endosaban su candidatura. Ahora, cuando lo hizo Donald Trump aspira y tiene al lado a Newt Gingrich y a Rudolph Giuliani, que eran líderes del Partido Republicano que endosan su candidatura. El hecho de que Hipólito Mejía endose la candidatura de su hija, yo puedo estar de acuerdo o no con eso, pero eso no tiene nada de malo. Eso es legítimo. Ese es el liderazgo de Hipólito Mejía presentándose ante la sociedad. Y la sociedad puede decirle, don Hipólito, usted se equivocó, o don Hipólito, usted tiene razón, pero a nadie se le ha obligado a nada. Evidentemente, esa línea política que en algunos sitios se ha presentado y en otros no, a alguna gente le gusta y a alguna gente no le gusta. Al que no le gusta, tiene que hacer su trabajo, tiene que salir al seno de la sociedad y convencer a los PRMistas de que eso es, que eso no es lo que nos conviene. Ahora, descalificar que un hombre o una mujer que han hecho, por ejemplo, en el caso mío, doña Milagros Ortiz Bosch ha dicho públicamente que endosa mi candidatura. Y doña Milagros Ortiz Bosch tiene 50 años o 40 y pico de años en el escenario electoral dominicano y se ha ganado el derecho de decirle a esta sociedad lo que ella cree que está mejor. Y mira, hay otras personas que han endosado otras candidaturas. Bueno, está apoyando a Chu Vázquez como secretario general. Que también es un derecho que le asiste. Candidato de Luis Abinader. Exacto, y sin embargo yo, que tengo también el respaldo de Luis, porque además de tener una identidad generacional y demás, pero fíjate cómo ahí doña Milagros en eso coincide con Luis, pero en otra cosa no coincide con Luis. Esa es la dinámica electoral. Yo tengo el respaldo también de Orlando Jorge Mera, que tampoco coincide con Luis en el tema de la Secretaría General. Y creo que esa es la dinámica que se ha dado y todo el mundo tiene que salir a buscar su voto. En el caso de Milagros Ortiz, acá rápidamente hice un pequeño cálculo y tiene más de 55 años haciendo política, porque hace 55 años, en el 1963, ella era funcionaria del gobierno del PRD. Ay, doña Milagro, le están sacando. Pero mire, no, ella no, ella no discute. Es muy natural, que si aquí en el programa de ustedes van a introducir un nuevo periodista que va a trabajar aquí, es normal que la opinión de don Uchi cuente, porque don Uchi ha sido de los hacedores de este programa. Entonces, que un líder proponga o certifique un asunto, lo que el líder no debe hacer y no puede hacer, y es lo que hace Danilo Medina y Leonel Fernández en el PLD, que se junta el comité político del PLD en el Metro Country Club y reeligen 32 senadores, reeligen 100 y pico de diputados sin preguntarle a nadie. Ellos hacen un pacto y se van a un hotel, o como hace el PRD de Miguel Vargas, por darte un ejemplo, que se reúnen todos en un hotel, reelecta la dirección del partido, levanten la mano, levantamos la mano, sin saber quién están sentados ahí, ni nada. Eso es otra cosa. Porque entonces eso no es democrático. Ahora, tú decirle a 500,000 gente, miren, yo quiero que ustedes voten por Eduardo San Lobatón, y ellos decir, no, yo no voy a votar por Eduardo San Lobatón, porque no creo esto. Entonces, ese es el libre ejercicio de la democracia. Y yo le voy a decir una cosa. En algunos casos, la línea
o la propuesta de los líderes va a prosperar y en otros no, porque las sociedades tienen su propia dinámica y aquí hay, como digo yo, que mucha gente cree que el PRM es Hipólito Luis y no es así. En el PRM coinciden muchos liderazgos menores, liderazgos locales, liderazgos regionales, que también van a expresar su proceso. Eso sobre en este todo, tema, me, por me ejemplo, imagino que es municipal. Por ejemplo, aquí en la capital, tú no puedes decir que Alfredo Pacheco no tiene liderazgo. Tú no puedes decir que Farideh Raful no tiene liderazgo. Tú no puedes decir que por mencionarte, que los regidores no tienen su liderazgo en sus comunidades. Y esos líderes coinciden con la línea de los candidatos presidenciales en algunas cosas y en otras no coinciden con la línea de los candidatos presidenciales. Entonces, todo eso se va a manifestar y es lo que la gente está viendo, con que al final los liderazgos de Hipólito Mejía y Luis Abinader pesan. Óyeme, pero por supuesto, son esenciales en esta construcción. ¿Qué hará la diferencia para el que trabajo, sea el PRM suba en esa intención de votos que dice Uchi y para que Eduardo Sanz Lobatón sea elegido? Porque la gente tiene que votar. Mira, yo cuando hubo un grupo de gente que me propuso este esfuerzo, yo lo pensé mucho porque la verdad es que quizás yo estaba en el momento de mi carrera profesional como abogado y como otras cosas, y esto de verdad implica tiempo, energía, recursos. Y la razón por la que decidí aspirar es porque el liderazgo no puede ser inventado. Usted no puede ser líder porque usted diga que es líder. Usted tiene que ser líder porque la gente lo suscriba. Y la verdad es que esta es la primera oportunidad que por lo menos yo tengo en más de 15 años de ejercicio político de que me cuenten votos. Nunca me habían permitido que me contaran un voto. Entonces yo dije, van a contar votos, yo soy de la capital, bueno, pues yo voy a ver si tengo votos. Entonces, definitivamente, en el PRM, todo el que está en las instituciones importantes del partido está ahí de dedo, porque venimos del PRD con unos cargos que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, fuimos designados. Entonces, este proceso, ¿por qué yo creo que voy a ser electo? Bueno, porque en este ejercicio yo he ido donde una militancia que me conoce hace muchos años, que me ha visto desde que yo fui presidente de la juventud del partido en una zona de la capital, hasta que fui director de campaña del partido en la capital, trabajando en este partido. Entonces, yo creo que habrá muchos de ellos que van a suscribir este esfuerzo. Y por eso creo que voy a ganar. Y creo que va a pasar en los demás estamentos que, además de las propuestas esenciales de Hipólito Mejía y de Luis Abinader, también cada una de esas candidaturas le ofrece al partido una gama. Por ejemplo, tú coges la presidencia del partido, por mencionarte algo, y tú tienes la juventud y la profesionalidad probada de José Ignacio Paliza, que ganó como diputado más votado, senador más joven del país. Tú tienes a la mujer dominicana, Yanilda Vázquez, que es una mujer con una trayectoria. Tienes también la experiencia y el sacrificio del presidente fundador del partido, que es André Bautista. Y tienes también la profesionalidad y el sector, quizás sociedad civil, quizás profesional del doctor Jesús Félix Iglesias. Entonces tú coges esa amalgama y tú le dices a López Remeita, y ahí tenemos grandiosas opciones. Entonces yo creo que la que más nos acerque a lo que andamos buscando va a ganar. Y creo que eso, yo creo que eso es muy bueno para el partido. Y finalmente, lo más breve posible, porque se nos acabó el tiempo. ¿Tú piensas que el PRM tendrá forma de evitar postular a personas de los grupos que mencioné ahorita? Rifero. Guagüero camionero, gente ligada al narcotráfico. Bueno, mire, don Uchi, yo creo que sí, que lo podemos evitar. Creo que el esfuerzo de la ley de partido va en ese momento. Ahora, yo quiero disgregar. Usted está de acuerdo conmigo, creo, que todos los trabajos dignifican. O sea, el que usted sea miembro de un sindicato, usted sea camionero o que usted sea rifero, no necesariamente lo descalifica. Bueno, lo que pasa es que tiene repercusiones. Por ejemplo, la ley de los impuestos que pagan la banca de apuestas es súper privilegiada. La banca de apuestas paga muchísimo menos impuestos que los negocios productivos. Pero este es el único país del mundo, que un juego de azar paga menos impuestos con industria. Por eso, porque tienen 30 y pico diputados y senadores. Pero creo, eso es una discusión. Porque los postulan ustedes. No, pero ustedes no, yo nunca. Ustedes de los partidos. No, pero yo nunca he sido director de un partido. Ahora que lo voy a hacer. Digo, ustedes de los partidos. Pero ahí es que voy.
los partidos serán siempre un reflejo de la sociedad que pretenden dirigir. Entonces, esas personas que ustedes dicen que los hay buenos y malos, porque hay negocios, hay gente que hace un trabajo legítimo y digno en eso, y hay otros que evidentemente tienen una actitud delincuencial. Yo creo que el esfuerzo que yo estoy haciendo es para tratar de que los partidos políticos tengan esa discriminación, de que no todo el que quiera ser candidato pueda ser candidato. Ahora, hay que tener reglas claras, establecidas, que es lo que no tenemos hoy en día, porque aquí hoy nadie sabe lo que nadie gastó en una campaña política. Uh-huh. Aquí nadie sabe lo que Danilo Medina gastó, pero esto es tan especial que nos dice Odebrecht que le entregó 92 millones de dólares y no ha pasado nada. O sea, es una situación que es compleja. Ahora, los partidos políticos o cambian eso o se mueren, don Uchi, porque las sociedades se dan sus cambios. Yo digo mucho en el PRM, y mucha gente se pone la mano en la cabeza, que si nosotros no demostramos que somos un partido del siglo XXI, que tenemos la sensatez y la madurez para gobernar, va a venir otro partido político y nos va a sustituir. Cuando usted era más joven, ¿quién le podía decir a usted, don Uchi, que el Partido Reformista y el PRD iban a sacar un 4% del electorado? ¿Quién podía decir eso en este país en 1990? Sí, sí, imposible. Y sin embargo, hoy, ambos partidos son partidos prácticamente que no tienen una significación en la sociedad dominicana. Pues de la situación interna del PRM y de la situación nacional, vamos a continuar hablando cuando regresemos. Queremos agradecer a Eduardo Sanz Lobatón, que aspira a ser el presidente del PRM en el Distrito Nacional, el que haya estado esta mañana con nosotros compartiendo con nuestra audiencia. Cuando regresemos, a Neudy de León, que aspira a la Secretaría General del PRM, estará con nosotros para darnos su punto de vista sobre este tema.